¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Yo soy Aaron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, hoy vamos a checar una tier list creada por Shizarem. Este tipo de listas las puede crear cualquier persona, así que pueden tener algunos errores. Pero esta no se aleja mucho de la realidad y pues muchos la hemos tomado como un poco verdadera, ¿saben? Puede tener algunos errores. Igual cada uno de nosotros, bros, vamos a tener nuestra propia opinión. Pero eso es lo que quiero como lograr. O sea, que nosotros hagamos una tier list poco a poco. Chance va a ser un poco tardado, pero pues ya empecé de hecho con la encuesta que hice ayer de cuál fue el mejor personaje de apoyo. Y pues igual voy a estar ahí haciendo pequeñas encuestas para ustedes, bros, para nosotros armar nuestra tier list con el tiempo. Pero bueno, vamos a checar esta. Los personajes están divididos por categorías, la categoría S, la cual significa que son personajes que puedes ponerlos en cualquier equipo y van a ser buenos, van a ser muy buenos. Esos son los de categoría S. La categoría A son personajes que son un poco más específicos en cuanto en qué equipos estar, pero pueden llegar a ser igual o mejores que los de la categoría S, en ciertos casos. En la categoría B, bueno, aquí le ponen personajes sólidos, nada más, y un poco más selectivos todavía. Debemos de pensarle más para tener a estos personajes dentro de algunos equipos. La categoría C es una categoría que la pone como normalones, ¿no? Personajes muy normales. Y la categoría D son personajes que a su parecer son basura. La verdad yo creo que está incorrecto esto. Yo a lo mucho los pondré a estos tres en la categoría C. Pero bueno, es depende de gustos. Empecemos a ver a ciertos personajes. No vamos a ver todos porque se volvería muy tedioso este video. Pero ok, empecemos a ver. Igual quiero que me comenten como cuáles piensan que están mal. O sea, por ejemplo, no sé, cualquiera. No, Gossamer no debería de estar en la categoría B, debería de estar en la A y así, o más abajo. Pues ustedes coméntenme qué van pensando, amigos. Es para esto el video, más bien. No es como la lista definitiva de los mejores personajes, pero bueno, él lo puso así, ¿no? Pensando en cuáles son los mejores personajes según mi opinión. Y aquí tenemos a la primera, la abuelita. Es un apoyo épico, el cual checamos en anteriores videos. Y también la hemos visto en acción. Y pues, yo creo que sí se merece su lugar por su habilidad de curación durante todo el combate, ¿no? El siguiente es la Amapola Escarlata. Es un atacante épico, igual con habilidades de esconderse y habilidades de esquiva. Le dieron el lugar en la categoría S. Y bueno, el siguiente es Sam. Y este, la verdad, yo no lo he probado. Apenas logré juntar las piezas y ni siquiera lo he activado. Pero sí hemos peleado algunas veces con él. Y es muy buen personaje, muy buen atacante. Y aquí está el único personaje excepcional en la categoría S. Porky Chambelán. Podemos pensar que por sus habilidades de curación, de que puede curar a él, también quitar stats y eso, pues podemos entender por qué está aquí. Pato Lucas, este es un personaje especial porque pues la verdad ninguno de nosotros todavía lo tiene. Todavía no ha salido el evento del Pato Lucas, pero sí nos hemos enfrentado a él y sabemos que es muy fuerte, igual que Vox. Ya lo veremos cuando por fin lo saquen. Que esperemos que sea pronto. El siguiente es Gallo Claudio. Y pues sí, por muchos comentarios que he leído, todos concuerdan en que Gallo Claudio es muy buen defensor. Igual Gossamer, aquí hay como unas discusiones entre algunos que dicen que no es correcto que Gossamer esté en la categoría S. Y pues chance sí, así que denme sus opiniones. Yo digo que está muy bien porque va siendo más rápido cada vez Gossamer. Está ayudando en las stats de defensa y todo eso, está muy bien. El siguiente es Vox Valkyria, otro personaje que aún no podemos activar. Solo he peleado con él algunas veces y pues sí, es bastante fuerte. Y aquí está nuestro personaje favorito de algunos, el Vox original. Yo digo que es un personaje bastante equilibrado que sí puede estar en cualquier equipo definitivamente. Así que se merece su lugar en la categoría S para mí. Ahora pasemos a la categoría A. Hay muchos personajes que son nuestros favoritos en esta. Debemos estar viendo sus sinergias y esas cosas. Aquí es interesante, en la categoría A ponen a un personaje común como Porky Chofer. Pero bueno, igual puede ser por sus habilidades y también por la sinergia con el otro excepcional, Leopoldo.
Podría ser por eso. El Correcaminos, que muy pronto se viene el evento, por lo visto, es muy bueno. Esquiva muchos ataques, como hemos podido ver. Lucas Hood, uno de nuestros favoritos, yo lo sé, amigos. La verdad es de mis favoritos también. Sí se merece su lugar en la categoría A. Coyote, a mí siempre se me ha hecho un muy buen atacante, aunque igual tiene poca vida, defensa, chance. Lo matan muy rápido, pero es muy buen atacante. Y bueno, vamos a saltarnos. Miren, aquí hay otro que no podemos activar todavía, el Robaqueso. ¿Qué más? Archiduque Silvestre, me han dicho muchos que está bien. También Leopoldo, es muy buen defensa, por lo visto. No lo he usado mucho, solo lo usé en el anterior evento de Vox. Y sí, puedo decir que es muy buen defensa. Aquí están los personajes de Halloween, el Ralph, Vampiro. Y este me sorprende, la verdad, miren. Silvestre Espantapájaros está aquí. Otro personaje común en categoría A. Me gusta mucho su diseño, pero yo no lo he usado tanto. Yo siento que es un poquito débil, pero está bien. Está Claudio Monstruo. ¿Qué otros por aquí? ¿Qué otros? Pepe Lebarde. Yo digo que sí se merece exactamente su lugar, pero igual es un poco... Debemos de estarle pensando para ver con cuáles personajes queda mucho mejor Pepe Lebarde. Marvin, sí, definitivamente. Yo siempre estoy preocupado cuando otro equipo tiene a Marvin. Elmer Siegfried, bueno, Porky original, igual de mis favoritos. Muy buen apoyo. Silvestre original y Silvestre astronauta, un épico y uno común. Ahí están, ambos en la categoría A. Igual cuando checamos a Silvestre astronauta, podemos ver por sus habilidades que no parece un personaje común. Igual que Porky chofer, por lo visto. Y Lola Bonnie, aunque en los primeros niveles de tuneo y cuando está en niveles bajos parece que es muy débil, yo siento que cuando ya está bien tuneada y levelada, pues es muy buen personaje también. También por su sinergia con los personajes de Vox. Penélope, no se diga, es un personaje parecido, en mi opinión, al Correcaminos y pues igual de mis favoritos. El Vengador Enmascarado y Perro George. Perro George se me hizo de los mejores también de la granja. Doc Dodgers por aquí arriba. También muy buen personaje que todavía no he activado. Sam Caballero, uno que podemos conseguir simplemente con pasar las campañas. Sam Sheepdog, ahí tenemos. Ok, la categoría B. Gossamer, aquí tenemos a Gossamer. No lo sé, yo siento, yo pondría a Gossamer en categoría A. Y también a Sam Cachutja en categoría A. Son muy buenos ambos. Justamente al Rey Box lo pondría en esta categoría. Y Ralph Lobo. Pato Lucas Vendedor era bueno para los cuando íbamos iniciando. Así que entiendo por qué está en esta categoría. Box Marciano. No lo he llegado a probar mucho, la verdad. Box Barbero se me hace muy buen apoyo, de hecho. Lucas Showman por aquí. Aquí está uno de los personajes nuevos que estoy muy cerca de desbloquear. Ahí está Petunia Lunar. Y la Bruja Hazel. Antes se me hacía la Bruja Hazel uno de los personajes más fuertes. Pero ya con el tiempo, conforme vas tuneando a tus personajes, ya se vuelve menos molestia esta. Sam Scrooge por aquí. Tenemos a los navideños, de hecho, por aquí. Podemos ver Sam Scrooge, Fox Navideño, Pato Lucas Elfo. Y pues sí, están normalones, la verdad, pero yo quiero a Fox Navideño. A mí se me hace muy buen personaje, la verdad, muy buen defensor. Y pasamos a la categoría C, que son los personajes, ahora sí, normalones. Los personajes, y tenemos a Coyote, Paje Real. La ventaja de estos personajes es que como son la mayoría comunes, es fácil estar farmeando las piezas, estar consiguiendo sus piezas y los podemos tener muy fuertes. Así que entendería que muchos tienen a alguno de estos personajes en sus equipos principales porque ya lo tienen como en rango 4 o más y bien tuneado. Aquí tenemos a Silvestre, Boy Scout, al Señor Sam... A Box Cowboy. Siento que está muy bien esta elección de personajes. Por eso quise revisar esta lista, porque creo que sí, no se aleja mucho de la realidad. Solo en esta sección, que es la categoría D, que son basura. A mí me gusta en lo personal mucho Silvestre. Pero yo sé que es un personaje normalón, pero a lo mucho, en serio, a estos tres, por sus habilidades y también por sus sinergias, los pondría mínimo en esta categoría. Y de hecho también pondría a Silvestre Cohete, que yo lo he usado, o lo pondría en categoría B, a Silvestre Cohete. Ahí ya veremos. ¿Ustedes qué les parece a estos personajes? ¿En serio creen que son basura? Y bueno, esta es la tier list creada por Shizare. En muchas cosas tiene razón, en otras yo siento que no tanto, no debemos de ser tan extremistas. Y pues hay algunos detallitos, ¿no? Que yo creo que Gossamer, Sam Cachutja podrían estar bien en la A, en la categoría A y así. Algunos personajes más, también San Merlín.
Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que estos son los mejores personajes del mundo de locos? ¿Cuáles deberían ser los cambios? Empezaremos a crear nuestra propia tier list con el tiempo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, queridos Saibros. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente video. Adiós.